Hola, hola. Vamos a ajustar aquí la cámara a ver si se ve bien. Que la dinámica hoy va a ser la siguiente: los espectadores ahí que se van uniendo ahí, la agenda para el día de hoy sería ver noticias de tecnología, de ciberseguridad, de programación. Luego sería ver un poco a ver si podemos programar algo en Python. Igual podemos hacer un proyecto chiquitillo, una calculadora sencilla en Python. Luego tal vez resolver algunos ejercicios y tal terminamos con tal vez con algo de ciberseguridad. Entonces podríamos hacer la dinámica de esa manera para poder avanzar en este nuevo stream. Entonces vamos a buscar acá lo que es noticias de Apple. Vamos a ver. De lo que sucedió, creo que hoy lanzó algo. Vamos a ver este de la manzana mordida. Que esto es como lo primero que lanza Apple. Bombazo, sí, Apple ha anunciado por sorpresa los nuevos procesadores para Mac, los M2 Pro y M2 Max. Y también junto a estos dos procesadores ha anunciado dos nuevos Mac que van a equiparlos, un nuevo Mac Mini y los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Así que en este vídeo, por supuesto, os voy a contar todas las claves. Venga, comenzamos. Tengo aquí delante el comunicado de prensa de Apple y así, a modo resumen, cosas que tenéis que saber. El M2 Pro cuenta con una CPU de hasta 12 núcleos, una GPU de hasta 19 núcleos, cuenta con la posibilidad de equiparlo con una memoria de hasta 32 GB y bueno, luego también tiene un ancho de banda bastante, bastante bueno. Ahora comentaré ya las especificaciones al detalle. Con respecto al M2 Max, sus especificaciones son la misma CPU, cuenta con hasta 12 núcleos de CPU, pero cuenta con una GPU de hasta 39 núcleos y hasta 96 GB de memoria unificada. Una auténtica barbaridad. Ambos chips cuentan con un Neural Engine de 16 núcleos y también con el famoso motor multimedia, que bueno, os hablaré ahora de él a continuación. Si nos fijamos en las fotos que os estaremos poniendo, son fotos compartidas por la propia Apple, podemos ver la arquitectura de estos dos procesadores. El M2 Pro cuenta con 40.000 millones de transistores y el M2 Max con 67.000 millones. Una auténtica burrada. No olvidemos que estos procesadores están equipados en ordenadores portátiles. Y ahora, si os parece, vamos a entrar más en detalle con las especificaciones de cada uno de los procesadores y lo vamos a hacer empezando a hablar de los M2 Pro. El M2 Pro está construido con una tecnología de fabricación de 5 nanómetros. Como os he comentado ahora mismo, cuenta con 40.000 millones de transistores, lo que significa un aumento del 20% con respecto al M1 Pro, que es su rival más directo, y el doble de cantidad de transistores con respecto al M2. Os hablaba hace un momento del ancho de banda de estos procesadores. Bueno, el M2 Pro cuenta con un ancho de banda de hasta 200 GB por segundo. Ya sabéis, se lo referente a su memoria unificada, el doble que el M2 y hasta 32 GB de memoria unificada para, bueno, poder hacer trabajos sin ningún tipo de problema a la hora de tener muchas aplicaciones abiertas de forma simultánea.
La CPU puede ser de 10 o de 12 núcleos. A la hora de poder comprar nuestro Mac, podremos configurarlo a nuestro gusto. Y bueno, lo que tenéis que saber es que esta CPU consta de 8 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de eficiencia. Estoy hablando, en el mejor de los casos, de que nos vayamos a la CPU de 12 núcleos, lo que resulta en un aumento de rendimiento de CPU de hasta un 20% con respecto a la CPU que equipaba el M1 Pro. Y a la hora de configurar nuestro próximo ordenador, la GPU también es configurable hasta una capacidad de hasta 19 núcleos, que si no me equivoco son 3 más que los que podíamos configurar con el M1 Pro. Además que las velocidades gráficas son hasta un 30% superiores con respecto a las velocidades gráficas que alcanzaba el chip M1 Pro. Esto evidentemente permite unas mayores configuraciones gráficas a la hora de jugar a juegos y por supuesto a la hora de mover aplicaciones de alto rendimiento gráfico. Además es importante, Apple ha dado en su comunicado una comparativa de rendimiento con otros procesadores a la hora, por ejemplo, de procesar imágenes en Photoshop, ahí estaréis viendo la foto, o también a la hora de compilar código en Xcode. Y oye, la verdad que la mejora se agradece. Cambiamos de procesador, nos metemos ahora con el chip M2 Max. Vaya bestia, no tiene otro nombre, es una bestia este chip. El M2 Max, como os he comentado, cuenta con 67 mil millones de transistores, una burrada. Pero luego, a la hora de hablar de sus especificaciones más concretas, tenéis que saber que cuenta con un ancho de banda de 400 gigas por segundo, el doble que el M2 Pro, y con la posibilidad de configurarlo con hasta 96 gigas de memoria unificada. Lo cual, esto, insisto, en un ordenador portátil que te puedes llevar a cualquier sitio, me parece una auténtica brutalidad. A nivel de CPU, es cierto que no hay diferencias con respecto a la CPU del M2 Pro, que, oye, eso no es una mala noticia. Y es que la GPU sí que es más rápida que con respecto, en este caso, al M2 Pro. Concretamente, cuenta con una GPU de hasta 38 núcleos, lo cual, evidentemente, da una versatilidad tremenda para según qué tipo de trabajo quieras hacer. La velocidad de los gráficos suben hasta un 30% más con respecto al M1 Max, que ya de por sí era un procesador top. Según la propia Apple, dice que con 96 GB de memoria, el MacBook Pro con M2 Max puede abordar proyectos intensivos en gráficos que los sistemas de la competencia ni siquiera pueden ejecutar. En resumen, que el chip M2 Max es el chip más potente y eficiente del mundo para un portátil profesional. Y vamos a hablar ahora de ordenadores, ¿no? Que seguro que muchos estáis esperando que os cuente cositas. Obvio. Y es que, bueno, vamos a empezar con el Mac Mini. El Mac Mini, de verdad, me hace muchísima ilusión lo que he visto hoy, porque yo me temía que, primero, íbamos a tener una configuración con M2, que se iban a olvidar de montarle con M2 Pro y que iba a encarecerse. Y todo lo contrario, tenemos dos configuraciones, podemos equiparlo con M2 y con M2 Pro, y encima tenemos un precio rebajado, lo cual, ya digo, son buenas noticias. Hasta hace unas horas, antes de que saliera este comunicado, podíamos comprar el Mac Mini con procesadores Intel Core i7 y también con procesadores M1. Esto quiere decir que, evidentemente, con la incorporación de Mac Mini con M2 y M2 Pro, la mejora en rendimiento va a ser muy significativa. En la nota de prensa que Apple nos ha mandado a los medios, ha dado incluso algunos datos concretos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el Mac Mini con M2, que no estoy diciendo el M2 Pro, con respecto al Intel Core i7, pues al utilizar aplicaciones como Final Cut vamos a poder obtener un rendimiento casi 10 veces mayor a la hora de renderizar proyectos en una línea de tiempo compleja, es decir, con muchos efectos, con vídeos pesados, etc. Es un rendimiento considerablemente alto. Evidentemente, si le metemos el M2 Pro, este salto sería aún mayor. Y es que ya digo, es una gozada el poder equipar el M2 Pro a un Mac Mini, porque al final hay mucha gente que utiliza el Mac Mini y que quería comprar una versión de este ordenador. Sin ir más lejos, nuestro compi Fabián ya aseguró que lo tienen en el carrito de la compra. Una de las particularidades que tiene el Mac Mini es que, bueno, puedes conectarlo a cualquier pantalla que tengas por casa. Y cosas que tenéis que saber, el Mac Mini con M2 soporta conexión con hasta 2 monitores y el Mac Mini con M2 Pro soporta conexión con hasta 3 monitores. Yo ahí lo dejo. Vamos a hablar ahora de precio y disponibilidad. El Mac Mini ya se puede reservar, podéis iros a la web de Apple, le dais a reservar al modelo que queráis y listo. Y estará disponible, es decir, enviarán a los Mac Mini a la gente que lo haya reservado ya, a partir del 24 de enero, es decir, a partir del próximo martes.
Su precio parte de 719 euros, lo que supone una rebaja de 80 con respecto al modelo más básico que se vendía con M1, lo cual, oye, es de agradecer. Y luego, evidentemente, va en aumento, llegando hasta los 1569 en su modelo con M2 Pro. No obstante, si nos vamos a la web de Apple y vemos los modelos y lo comparamos con los modelos que se vendían hace un día, hemos visto una rebaja en los dos modelos con M2. Y es que los modelos con M1, tanto el de 256 GB como el de 512, eran más caros que estos. Es verdad que ya el M2 Pro se dispara un poco, pero bueno, al final mucha gente optará por el M2. Y vamos ahora con los MacBook Pro. Y es que bueno, si hemos tenido buenas noticias con los Mac Mini, porque hemos visto rebajado su precio, con los MacBook Pro no podemos decir lo mismo, porque el precio de partida de los modelos de 14 y 16 pulgadas se ha encarecido en 200 euros. Oh. Si os parece, nos vamos a la web de Apple porque el MacBook Pro quiero comentaros así cositas con la hoja de especificaciones delante. Si nos vamos a la web, a la tienda online, como digo, aquí podemos ver cómo se ha encarecido el precio de partida a la parte de 2.449 euros. Pero bueno, vamos a ir conociendo cositas de estos MacBook Pro. Como veis, a nivel de diseño, tenemos un diseño idéntico al de la versión anterior. En ese aspecto no hemos visto ninguna modificación. Y la novedad viene aquí con estos nuevos procesadores M2 Pro y M2 Max, de los cuales pues ya os he resumido sus principales claves. La CPU de hasta 12 núcleos en el M2 Pro, que es la misma que en el M2 Max. La GPU es donde entran las diferencias. 19 núcleos es el máximo que podemos montar el M2 Pro y llega hasta 38 núcleos en el M2 Max. Y la memoria, pues bueno, ni qué decir, una auténtica salvajada en el M2 Max. En la web de Apple nos van dando pues algunos ejemplos y demostraciones de, bueno, las capacidades a las que podemos llegar con estos nuevos MacBook Pro y su rendimiento. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el modelo de 14 pulgadas. Nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, la transcodificación de vídeo, podemos ver cuánto mejora con respecto, pues eso, al MacBook Pro con Intel Core i7, al M1 Pro, el M1 Max, el M2 Pro y el M2 Max. O sea, la transcodificación de vídeo ProRes en Final Cut es una auténtica burrada la mejoría. Esto en el modelo de 14 pulgadas, ahora vamos al de 16. La edición de vídeo, por ejemplo, el seguimiento de objetos es más rápido en Final Cut Pro con estos nuevos chips. Estamos viendo una mejora considerable. Entiendo que esta comparativa es con respecto al modelo más bajo, ¿vale? Pero aún así está bastante bien. Aquí vemos cómo el chip M1 Max es más potente o da mejor rendimiento en esta tarea que el M2 Pro, pero como digo, el M2 Pro está más por encima que el M1 Pro y aquí el M2 Max más por encima, considerablemente más por encima que el M1 Max. Escalado de imágenes, aquí estáis viendo también la hoja comparativa. Nos vamos a compilación de código, también un mejor rendimiento. En edición de fotos, también estamos viendo un mejor rendimiento. Y en gráficos animados, igual. Si volvemos a transcodificación de vídeo y nos vamos ahora al modelo de 16 pulgadas, podemos ver cómo en este caso parece que baja un poquito el rendimiento. Transcodificación de vídeo ProRes con el MacBook Pro con M2 Max. Claro, aquí está cogiendo como referencia, entiendo, otro modelo que tiene una gráfica dedicada, por eso el rendimiento comparativo es inferior, porque aquí no están comparando con respecto al mismo modelo, ¿vale? Pero bueno, que está bastante bien. Pero bueno, muchos, seguramente de los que estéis viendo este vídeo, ya tenéis un MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con M1 Pro o M1 Max. Por tanto, ahora vamos a ver cuánto han mejorado entrando ya en la hoja comparativa de especificaciones, que esto me encanta hacerlo cada vez que presentan un nuevo ordenador. Así que nos vamos aquí al Mac, nos vamos a comparar y aquí en primera página nos vamos a poner el modelo de 16 pulgadas, el más tope de gama. Aquí vamos a poner, pues, por ejemplo, el de 14 pulgadas que acaban de presentar y en el centro vamos a ir poniendo comparativas con los modelos anteriores. Por ejemplo, nos vamos al portátil de 16 pulgadas, el que tengo yo, venga, el M1 Pro o M1 Max. Bueno, como veis, a nivel de configuración tenemos los mismos colores, gris espacial y color plata. Y luego, en resumen, aquí estamos viendo las diferencias. 10 núcleos de CPU versus 12 núcleos. En el M1 Pro, M1 Max teníamos la posibilidad de poder equipar hasta 32 núcleos de GPU. Aquí llegamos ya hasta 38. La memoria es considerablemente superior, la capacidad de memoria que podemos tener en el M2 Max. La memoria de almacenamiento 8 teras, eso sigue igual. Y aquí estamos viendo ya diferencias. Estos nuevos chips son más eficientes energéticamente, por lo que Apple nos puede garantizar hasta 22 horas de autonomía, es decir, una hora más que la que nos garantizaba con el modelo de 16 pulgadas con M1 Pro.
que digamos es digamos la duración óptima. Ya sabéis que el M2 Max y el M1 Max consumen más batería que el M1 Pro y el M1 Max. Tenerlo en cuenta. Estos datos son con respecto al modelo con chip de la gama Pro, no la gama Max, ¿vale? Así que si buscáis autonomía, tened cuidado con el modelo Max, ¿vale? Esto en cuanto al modelo de 16 pulgadas. Si comparamos el M2 Pro de 14 pulgadas con el M1 Pro, estamos viendo cómo la mejoría en autonomía también se corresponde a una hora en ambos modelos. Y eso es más o menos el resumen. Luego aquí ya podemos entrar más en detalle para ver especificaciones concretas del procesador, las capacidades de la memoria, de SSD o de configuración de almacenamiento, etcétera, ¿no? Las especificaciones de la pantalla, que en este aspecto tenemos unas especificaciones idénticas. O sea, el hardware externo del dispositivo no se ha visto modificado. Lo que pasa que es verdad que el rendimiento, pues sí que es bastante bueno. Como veis, cámara sigue igual, el audio sigue igual, el teclado, trackpad, tenemos lo mismo. Y aquí en conexión inalámbrica encontramos las diferencias. El MacBook Pro del año pasado contaba con estas especificaciones de Wi-Fi y de Bluetooth, y los nuevos modelos cuentan con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, por lo que vamos a tener una mejor eficiencia y rendimiento en las conexiones Bluetooth y también unas mayores velocidades de conectividad también cuando nos conectemos o trabajemos con nuestro Mac en redes Wi-Fi. A nivel de puertos tenemos lo mismo: Touch ID, Apple Pay, videollamadas, llamadas con voz, Siri. Y como digo, en batería y alimentación, aquí podemos ver datos concretos. Tenemos en el modelo de 14 pulgadas hasta 11 horas de navegación web inalámbrica, una hora más en el modelo nuevo, ¿vale? Hasta De los 12 horas procesadores, en sí. el modelo con M2 Pro. También una Demasiado, hora pues más siempre se en luce con los rendimiento con procesadores. respecto a la Ahora reproducción de más que nunca vídeo. se está luciendo muy Y bien. a la hora de cargador y demás, pues nos meten el mismo cargador que nos metían si comprábamos el modelo del año pasado, ¿vale? Y en eso pues nos notamos diferencias. Si nos vamos ahora a otra vez al modelo de 16 pulgadas, igual pasa lo mismo con respecto a la autonomía. En este caso, una hora más de autonomía en navegación inalámbrica en el nuevo modelo, también una hora más en reproducción de vídeo y la batería integrada es la misma con el mismo tipo de adaptador de corriente. Vale, nos vamos al precio. Nos vamos al precio de este Mac. Ahora, si queremos comprar este MacBook Pro, bueno, más o menos como en el Mac Mini, tenemos ya la posibilidad de reservarlo, si os interesa. ¿Vale? Y tenemos los siguientes precios. En el modelo de 14 pulgadas podemos adquirir la versión con M2 Pro, que parte la más económica, de 2.449 euros. Si nos vamos al M2 Pro con una GPU de 16 núcleos y 1 TB de almacenamiento, el precio sube a 3.049 euros. Y si nos vamos ya al M2 Max con la CPU de 12, GPU de 30 y 32 GB de memoria unificada con 1 TB, esto sube a 3.749 euros. Lógicamente, estos precios van en aumento en función de si queremos, pues lógicamente, una GPU mayor. Si queremos la GPU de 38 núcleos, el precio aumenta en 230, al igual que si queremos, en este caso, 96 GB de memoria unificada, que como veis, pues esto ya va en aumento. Ya un MacBook Pro de 14 pulgadas con el M2 Max, que es el que permite tener hasta 38 núcleos de GPU, 96 GB de memoria unificada, que también van hiladas al chip M2 Max, sube a 4.899 euros. Así que hay que ir preparando el bolsillo. Lógicamente, estos ordenadores Sí, no y están además muy pensados caro. para un público que no le Yo vaya a diría sacar Apple todo siempre muy el caro, pues potencial los a MacBook. estos procesadores. Si nos vamos al modelo de 16 pulgadas, pues más o menos igual. Parte de 3.049 euros, la CPU, en este caso, bueno, la CPU o el modelo con 19 núcleos de GPU, perdón, 16 GB de memoria. Ah, bueno, aquí. Ostras, aquí han puesto una versión que no es ni intermedia ni es nada. Tiene la misma CPU, la misma GPU. Lo único que cambia es el almacenamiento, que te lo doblan por 200 euros más, 3.279 euros. Bueno, y aquí encontramos como ya el salto al M2 Max se va a 4.199 euros. Sí que te dan ya directamente la GPU de 38 núcleos, pero es cierto que la memoria no es la mayor. Tendrías tú que pagar aún más si quieres llegar al límite, que son los 96 gigas. En fin, bueno. Os voy a poner ahora la página de precios que tenían estos MacBook Pro hace unas horas para que podáis comparar y cómo, evidentemente, pues vemos cómo se ha encarecido
la compra de este ordenador. Que, por cierto, como he dicho hace un momento con el Mac Mini, también estarán disponibles para la venta ya a partir del próximo día 24 de enero. En la web de Apple han subido la presentación de estos productos. Aconsejo que lo veáis. Es un vídeo de 18 minutos, pero lo han hecho así en formato keynote y se ve bastante bien. Y ahí podréis ver el potencial que tienen estos ordenadores. También os aconsejo una cosa. Y esto ya va un poco para que vosotros podáis decidir qué queréis ver en el canal. Os aconsejo que os metáis en el canal de Telegram oficial de La Manzana Mordida, que hemos abierto hace un par de semanitas, donde os voy contando cositas, ¿no? Detrás de cámaras, y donde voy pidiendo opinión. Y una de las encuestas que voy a hacer en las próximas horas es ver qué producto queréis que sea el primero con el que nos pongamos manos a la obra. Si el Mac Mini, el MacBook Pro, etcétera. Así que, si queréis que demos prioridad a uno sobre otro, vamos a hacer una encuesta en nuestro Telegram. Lo tenéis en la descripción de este vídeo, así que echadle un vistazo y votad. Por mi parte, esto es todo. Estad muy atentos al canal, porque puede que estos no sean los únicos anuncios que veamos en las próximas horas, porque también suena con fuerza la posibilidad de que podamos ver actualización de iOS muy, muy pronto. Así que nada, estad muy atentos a La Manzana Mordida. Yo, por mi parte, me despido. Vamos a ver 10 predicciones tecnológicas y de ciberseguridad que se impondrán en el 2023. Luego seguimos con los videos, vamos a ver si podemos hacer algo para con la programación. Vamos a ver si podemos hacer algo con Python. Okay. Vamos a intentar hacer una calculadora sencillita. Una calculadora sencilla en Python. Vamos a ver. Ok, esto es lo que habíamos trabajado la vez pasada. Vamos a quitarle acá. Y vamos a empezar. Que okay, como definimos funciones, vamos a hacer como un menú. Vamos a comenzar como a hacer un menú. Entonces, vamos a ver si nos sale la lógica de este. Vamos a decirle que es un menú.
Entonces vamos a decirle. Función que muestra el menú. Okay. Ay. Pucha, teclado me traicionó. Puse mal. Vamos a decirle ahí. Hoy no voy a durar tanto en el stream. Vamos a hacerlo un poco más corto. Vamos a ver. Suma, pero vamos a practicar. Vamos a hacer suma. Le resta. Resta 3. Cuatro división. Una opción salir.
Voy a ponerle opción. Es igual a int. Input. Seleccione opción, un espacio, vamos a ponerle while mientras opción sea mayor a cero, and sea mayor, oops, menor a 5. Entonces, x número va a ser igual a un entero, un input, ponerle seleccione. Más bien es ingresa el número. Y ya. Okay. Vamos a copiar esto. Un if opción es igual a 1, entonces imprima la resta es la resta es x más y, en este caso esto. Sino el if opción
Va a ser igual a 2. Okay. El if. El if. Está marcando un error porque... Okay. Print. La resta es... era la suma. Ah, no, lo del chat GPT también lo vamos a ver. Pero voy a corregir esto. Selecciona la opción L2, X-Y. Esta es. Que falta uno.
Falta otro. Cero. Tenemos que corregir el. Pero hay unos errores ahí que hay que corregir. Vamos a ver.
Ya lo vamos a corregir.
¿sabes? A ver si está por aquí. Si tu día pinta mal, Pepto Bismol la puede. Ok, vamos a hacer esto más avanzado. Vamos a probar el código, a ver. Por ejemplo, en este caso vamos a preguntarle al chat GPT, ya que estamos hablando de eso, a ver cómo nos diseñaría una calculadora con inteligencia artificial. Ahora que se me ocurrió, a ver cómo, vamos a ver. A preguntarle una ca ay, pucha.
Bueno, también se puede, más o menos así es como lo. Yo lo estaba viendo un poco diferente, pero como así más o menos es como lo estaba pensando. ¿Qué? Let's go. Que me ganó la inteligencia artificial. Pero en teoría así es como lo estaba más o menos como lo tenía planeado hacer más o menos con ese mismo código. Ariel Launcher. Pero en teoría, por ejemplo, número 1 es igual a float, flotante, de tipo flotante input para que ingrese el usuario, ingrese el número, el dato. Ingrese el primer número. Número 2 y flotante, de tipo flotante, decimal. Ingrese el segundo número. Operación es igual a inputs. Ingrese la operación suma, resta, multiplicación o división. Entonces, este sencillo código. Entonces, operación es igual a input porque es el que va a digitar el usuario. Luego, la opción ingrese la operación suma. Ingrese la operación suma, resta, multiplicación, división. Perfecto. Ahora, if operación. Ahora se va con puro if. Si la operación es igual a suma, entonces el resultado es igual a número 1 y suma más el número 2. El if operación es igual a resta, igual resultado es igual a resta, resultado el if operación es igual a resta. Ajá. Luego el resultado es igual al número 1 menos número 2 porque resta. Luego el if sin el if operación es igual a multiplicación. Resultado es igual a número 1 por número 2. Luego el if operación es igual a división. Resultado es igual a número 1 entre número 2. Else. Si no, operación no válida o ponemos operación inválida. Resultado no, nulo. Nulo. ¿Puedo ser null o non?
Si el resultado es nulo, not, el resultado es resultado inconcatena. Así fue como lo programó la inteligencia artificial, el chat GPT. ¿Qué es lo que quiere hacer? Una multiplicación. Entonces, una multiplicación. Entonces, acá me da error, operación no válida. Pero lo que queremos ver es cómo el chat GPT nos hizo nos genera el código. Entonces, si vemos que el chat nos generó automáticamente como un código de cómo él resolvió. Aquí es importante, obviamente, no, es una operación sencilla, un código básico. Obviamente, para hacer una calculadora ya a nivel, necesitamos ponerle más funciones. Entonces, hay que ponerle botones y todo el asunto. Pero en este caso, la operación del chat GPT lo que nos hizo fue poner el código y como él, la lógica de cómo él lo quiso resolver. Ahora, aquí se pueden hacer muchos cambios. En lugar de not, null. Pero en teoría el usuario es el que digita que lo que quiere hacer. Si quiere sumar, restar, división. El otro no sé por qué me da error. Pero si se le hacían los cambios, yo iba por el camino correcto. O sea, la lógica está bien. Lo único que hay que hacer es hacer unas configuraciones en el código para que él pudiera compilar. Pero más o menos así es como el chat, y aquí le vamos a ver, a comprobar si nos puede generar algún otro código. Por ejemplo, vamos a ponerle saber. No, no generó. Creo que ellos se cuidan las políticas de que no pueden usar código malicioso, pero esto no está comprobado en sí, de que si realmente ellos no hacen, o sea, que si la inteligencia artificial no hace código malicioso. En este caso vamos a comprobar con código de ransomware. Cry.
Vamos a ver si nos genera el código. No. Yo lo he probado, me salió que las políticas de seguridad de ellos supuestamente que no lo permitían, pero vamos a ver, vamos a probarlo, vamos a probar la inteligencia artificial, vamos a ver. Diseñar página web de noticias. Página web de noticias. En HTML, CSS3 JavaScript. Sí, no, 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 o sea, es que ya le dije, ok, o sea, ponerlo diferente. Dice Hapbox R. Muy interesante la IA, el chat GPT. Sí, muy interesante, pero hay cosas que no, no, todavía no, o sea, ahí me está generando el código, pero hay cosas que no, no, no. Por ejemplo, probamos con código malicioso para un ransomware, por ejemplo, y no. Y entonces no, no me quiso, dice que ahora no me tiró que las políticas, pero en teoría me ha tirado que las por políticas de ellos no. Ok, ahí me está generando página web, ¿verdad? En HTML. O sea, podremos programar una página web. Sin programar realmente, solo a pura a puro código de inteligencia artificial. Ahí está poniendo como el título, la noticia, contenido.
Ahora lo está haciendo en JavaScript, en script, cuerpo. La letra. Tamaño, el color. Este es código CSS. Me imagino que termina haciendo con JavaScript, terminando. Ajá, JavaScript. Que aquí me está ahí, ten en cuenta que este es, vamos a esperar que termine de generar. Que ya no va a generar más. Pero aquí ya me generó un código. Aquí vamos a ver esto. Aquí hay un ejemplo de código en Python para un problema típico de una entrevista técnica de programación. Define el máximo producto de 3. El código resuelve el problema dado una lista de números enteros de lo que. Okay. Def máximo producto de 3. Increíble. Aquí me están sugiriendo que esto es un ejemplo para una entrevista técnica de un problema típico de una entrevista técnica de Python. Okay. Y vamos a poner sección de noticias. Vamos a ver. The Hacker News.
Okay, vamos a ver esto en Twitter. Porque es muy importante, es una noticia muy importante para los streamers. Aquí OS, vamos a traducirlo para los que no saben inglés. Para lo que dicen, todavía vemos muchos usuarios que son víctimas de sitios web falsos en Google, enlaces patrocinados que distribuyen malware. Muchos de ellos imitan la apariencia real del sitio real. No tenemos anuncios para OS. Descargar solo en nuestro sitio oficial, que es este. Y aquí está la evidencia. Además, le vamos a dar like y lo vamos a retuitear. Lo vamos a retweet. Okay, están metiendo phishing. Para que no puedan, para que no puedan, para que descarguen páginas web falsas del OS Studio. Y comenzamos con esa noticia de ciberseguridad. Sobre el enlace de los phishing, creo que ahora vamos a poner un video sobre alguna charla en mi página. Vamos a buscarla. Ya regreso. Okay. Ya volvemos. Okay. Estoy buscando. Vamos a ver. Que la pueden buscar por acá. Vamos a ver quién. Hackbox R, sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo, vamos a ver. Vamos a ver cómo. A ver cuál ponemos. ¿Cuáles entrevistas? Esta es la de. Ok.
nuestros correos electrónicos. Inalámbrica del hogar, muy importante. Y ahora que estuviera, voy a dejarlos con una charla y que vi en mi página de Facebook. Los correos electrónicos, entonces daré cómo es que ellos logran interactuar o engañarnos. Entonces vamos a darle un poco de chance. Entonces son como unas prácticas de buenas, así como nosotros tenemos buenas prácticas de higiene, lavarnos las manos ahora con el COVID y todo eso, de aseo personal. Entonces nosotros también tenemos que tener una higiene digital en este caso. Entonces la higiene digital se basa en muchos aspectos que ahorita voy a explicar. Entonces estos son los temas, vamos a tocar así un pinceladas, no vamos a enfocarnos mucho para no hacer muy larga la charla, la presentación. Entonces todo lo que son introducción a sistemas de información, todo lo que son con los conceptos, clasificación, medidas de seguridad, luego está la parte 2 de ciberseguridad, todo lo que son conceptos, amenazas, luego tenemos la parte 3 que es software malicioso, luego tenemos seguridad de redes inalámbricas del hogar, muy importante. Y ahora que estuvieron varias personas en teletrabajo y que ahora probablemente por la gasolina, por los precios de la gasolina, van a enviar a otras personas de nuevo al teletrabajo. Entonces incorporar las medidas en las redes inalámbricas en el hogar. Y el punto 5, herramientas de seguridad. ¿Qué herramientas de seguridad? Entonces medidas de protección, control de acceso a usuarios, etcétera, etcétera. Entonces esos son como los temas. La introducción a la seguridad en sistemas de información. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos conceptos de seguridad en los sistemas, clasificación de las medidas de seguridad, por ejemplo, todo lo que sea hardware, toda esa seguridad del teclado, monitor, todo eso, ¿verdad? Luego tenemos la seguridad en software, que es, por ejemplo, lo que usamos, el Chrome, los navegadores. Los documentos de Office, todo lo que usamos de Office, Word, Excel, PowerPoint. Y luego tenemos la seguridad en la red, ¿verdad? Entonces es como una pequeña inducción acerca de eso es como sería como una introducción a la seguridad de sistemas de la información en este caso. Entonces son como conceptos de qué es un software, de la seguridad que utilizamos en el hardware. Entonces en el sitio room, en la impresora, en el monitor, en el modem, en el router, en el teclado. Bueno, todo eso, ¿verdad? Como para dar una pequeña introducción. Luego tenemos cuáles son las amenazas a la red, por ejemplo. Entonces, ¿qué amenaza a una red informática? Entonces, lo más comunes son, bueno, un virus, ¿verdad? Un virus informático, un gusano, un spyware. Por ejemplo, los ataques ahora que se vio ahora, los ataques cibernéticos, por ejemplo. Entonces eso influye en las amenazas de una red, tanto como una red doméstica, o sea, de la casa, a como una red de una empresa. Entonces nos podría afectar un ataque cibernético global a una red exclusiva. Luego están los ataques de denegación de servicios, que eso es un término, por ejemplo, al español lo que quiere decir es que cuando se envían muchos paquetes a una página web, entonces, por ejemplo, en una empresa que tienen o cualquier tipo de negocio tienen una página web, entonces esos ataques lo que hacen es que se envían muchos paquetes al mismo tiempo. Entonces a la red, en este caso la página web, al recibir tantos paquetes al mismo tiempo, por minuto, hace que colapse. Entonces ese tipo de ataque hace que la red colapse. Y por ejemplo, que ataquen, qué sé yo, ahora que atacaron Hacienda, entonces la página desaparece del mapa. O sea, usted la busca en Google y no aparece porque la página desapareció como tal, porque recibió tantos paquetes de información al mismo tiempo que se hizo que la red se cayera. Entonces la botaron a red. Entonces normalmente esos ataques duran entre 24 48 horas, por ahí más o menos. Entonces dura una red caída.
Ya los equipos tecnológicos no es que hackean, sino es que simplemente botan la red, digamos, en este caso la página web de una institución, ya sea una empresa privada o pública. Luego está la intersección de robo de datos, ¿verdad? La intersección de robo de datos, que es lo que se da en una red. Por ejemplo, nos pueden hackear la red Wi-Fi y pueden obtener todos nuestros datos, ¿verdad? Bancarios. Y está ahí, después está el robo de identidad, ¿verdad? Que es muy común, suplantación de identidad, todos estos perfiles falsos en Facebook, ¿verdad? Que se hacen pasar por lo que son robo de identidad, suplantación de identidad, de todo esto. Luego tenemos los componentes de seguridad de una red, ¿verdad? Entonces, que son antivirus, que es muy importante. Recomiendo siempre antivirus, si se puede, gratuitos, que es lo que todo el mundo utiliza, pues. Pero recomiendo comprar antivirus, o sea, comprarlos literalmente, o sea, comprar una licencia como tal, porque eso nos asegura que nuestro antivirus nos proteja de ataques muy poderosos. Por ejemplo, un ataque ransomware. Entonces, un antivirus normal, gratuito, no nos protegería tanto como un antivirus de paga. Entonces, sí recomiendo un antivirus, o por lo menos pagar por un antivirus, así como pagamos por ver Netflix, así como pagamos por ver varios servicios de streaming, pagar también para protección de nosotros mismos, de nuestros equipos, tanto en la computadora como en nuestros dispositivos celulares. Entonces, es muy importante. Luego están los anti-spyware, ¿verdad? Es otro de la familia de los antivirus, que protegen contra spywares, la misma palabra dice, nos protege contra todas esas amenazas. Luego están los cortafuegos, el firewall, que es lo que normalmente utilizan las empresas para proteger sus conexiones de red, ¿verdad? Y luego tenemos las redes privadas virtuales, VPN. Las redes VPN son como al español serían como unos túneles de en el cual nosotros podemos cifrar nuestra red. Es decir, nosotros vamos a un parque público donde tenemos una red wifi gratis, gratuita, abierta a todo el público. Entonces, en esa red nosotros podríamos pagar por un VPN, por un VPN, y ese VPN nos daría como un tipo de cifrado, o sea, nos cifraría ese tipo de red inalámbrica gratuita, por ejemplo, para navegar. Por ejemplo, nosotros podríamos navegar en nuestro celular, por ejemplo, en Facebook, y eso cifraría. Es decir, si en ese parque público donde hay internet gratuito hay una persona que intercepta esa red de comunicación, entonces ese VPN lo que hace es cifra nuestra conexión. Entonces, si alguien nos intenta hackear o nos intenta rastrear, entonces eso es una red privada. Entonces, normalmente no darían con nuestra ubicación. Entonces, no nos podrían interceptar nuestra información. No, sinceramente no recomiendo conectarse a redes públicas y usar, por ejemplo, datos bancarios. Por ejemplo, transacciones bancarias no lo recomiendo, porque normalmente no sabemos si puede haber alguna persona con intenciones maliciosas y podría robar nuestra información, ¿verdad? Entonces, siempre recomiendo, y los VPN los recomiendo también de paga. O sea, hay gratuitos. Usted encuentra en Google Play, encuentran VPNs gratuitos, los encuentran, hay muchos realmente, pero los de paga son, si los puede pagar igual como un servicio, como si fuera Netflix, creo que lo que valen son $10, si no me equivoco. Entonces, invertir $10 por una protección para una red cifrada, ¿verdad? Entonces sería como muy 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 lógico, muy importante, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sería lo más ideal para una red. Entonces, lo que son las VPN son muy importantes por eso, y las empresas ahora que estuvieron en teletrabajo lo utilizan mucho. Entonces, siempre siempre se recomienda utilizar ese tipo de túnel para no recibir amenazas en nuestra red informática, ¿verdad? Tanto del hogar como si estuviéramos teletrabajando. Son medidas de. Ahora vamos a hablar sobre la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Entonces,
La ciberseguridad es una disciplina, es una práctica que lo que hace es defender computadoras, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes de datos, ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información, así es como se le llama también. Entonces, la ciberseguridad trata de trabajar sistemas, digamos, como por ejemplo lo que es sistemas avanzados en una empresa. Entonces, la ciberseguridad se utiliza para proteger todo lo que sea el equipo informático en este caso, ¿verdad? Entonces, en una empresa, proteger los servidores, los backups, todo eso pero en sí, la palabra en sí es protección. Entonces, la ciberseguridad es como un tipo de medida que nos va a ayudar a protegernos. Son prácticas ideales para defender nuestras computadoras y nuestros dispositivos que utilizamos a diario, como un celular, por ejemplo. Entonces, si eso es nuestras redes sociales, por ejemplo, todo eso influye dentro de la ciberseguridad. Luego están las amenazas más frecuentes en los sistemas de información, que ya ahí me faltó uno, pero ahorita lo explico. Ah, bueno, aquí, ahí está el ransomware. Ok, el malware, ¿verdad? Que es cuando nos introduce un código malicioso en nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, nosotros lo podemos adquirir, por ejemplo, cuando descargamos lugares en sitios inadecuados. Por ejemplo, un malware lo podemos adquirir, por ejemplo, nos metimos a una página de publicidad y esa página decía que vendían unos shorts en, qué sé yo, en 10.000 colones. Entonces, es una publicidad engañosa. Entonces, dentro de esa publicidad habría un malware. Entonces, ese malware se colaría dentro de nuestra computadora, de nuestro dispositivo celular, ¿verdad? El año Entonces, pasado, ¿no? eso sería un malware. Ese lugar donde podemos adquirirlo. Y entonces, luego tenemos, de esa misma familia, tenemos un virus que todo el mundo ya lo conoce, que es cuando descargamos, por ejemplo, música pirata. Las personas que acostumbran a esto no lo recomiendo realmente. Descarga música pirata, que antes hacía cuando no existía Spotify y todas esas aplicaciones de streaming donde podemos escuchar música en vivo. Antes lo que se hacía era piratear todo ese tipo de descargas de música y luego se quemaba un CD, ¿verdad? Entonces no recomendaría hacer ese tipo de prácticas porque, digamos, nosotros ingresaríamos a una página donde descargaríamos realmente, sinceramente, descargamos la canción, sí. Pero además de eso descargaríamos un virus informático, entonces no lo recomiendo. Luego están los spyware, que también es un tipo de virus también de ese mismo familia de malware. Luego están los ransomware, muy 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 mencionados ahora, por ejemplo, con el ataque informático aquí en Costa Rica de Hacienda, por ejemplo. El ransomware lo que hace es algo muy similar. Digamos, yo diría que es como una de las técnicas más. Al final les voy a enseñar ahora cómo un ransomware atacaría, por ejemplo, a una computadora personal, y cómo atacaría a una computadora de una empresa, ¿verdad? Entonces, luego está el phishing. El phishing es una técnica avanzada. Por ejemplo, el phishing lo que hace es engañar, normalmente, digamos, engañar con una suplantación de páginas web, ¿verdad? Luego está el phishing, que es cuando nos engañan por teléfono, ¿verdad? Y luego está la suplantación de identidad, que es cuando alguien suplanta una identidad, ¿verdad? Nos suplanta, clona, por ejemplo, hace un perfil falso y suplanta nuestra identidad. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Luego, ¿cómo evitar ser estafado? ¿Qué es el phishing? El phishing, como lo explicaba, es, por ejemplo, cuando nos llaman, por ejemplo, a la Reforma. Entonces, el phishing lo que hace es que nos engañar a la víctima. En este caso, nos trata de colar, de sacarnos información por medios telefónicos, haciendo escapar por una persona de una empresa. Por ejemplo, nos va a llamar alguien del ICI, que diga que es una encuesta, no sé qué y no sé cuánto, y nos puede sacar por ahí alguna información, ¿verdad? Entonces, el phishing es cuando, por ejemplo, son todas las llamadas, por ejemplo, de la Reforma, que ahora es el típico call center de la Reforma. Entonces, el phishing es lo que hace es utilizar, engañarnos por medio de vía telefónica. Entonces, nos roba por medios telefónicos o nos saca información, como por ejemplo cuentas bancarias, número de cédula,
sea, datos sensibles que nos podrían afectar. Entonces, como aquí lo explica, recibe una llamada en el cual se hace por un supuesto empleado, por ejemplo, entre comillas, un empleado bancario, trabaja en el Banco Nacional y taca, taca, y lo que hace es que nos saca nuestras credenciales bancarias. ¿Cómo evitarlo? No proporcione datos de ninguna manera. El banco nunca, nunca nos va a llamar a pedir datos sensibles. Digamos, siempre nos llama para, por si a veces nos llama, por ejemplo, cuando hemos sido vulnerados, o sea, hemos sido estafados. Entonces se comunica con nosotros para llamar, para ver qué fue lo que pasó, si se hizo transacción o no, ¿verdad? Entonces, como para ese tipo de cosas, pero normalmente nunca llaman para pedir datos de cuál es su número de tarjeta o cosas muy evidentes, ¿verdad? Entonces no hay que dejarnos engañar. Luego están las tecnologías más habituales, por ejemplo, actualizadores de programas. Y luego están las herramientas en línea, antivirus y control parental. El control parental sería como para los niños menores, los que tienen hijos. Entonces pondríamos el control parental, por ejemplo, para no ver, para que ellos no, para que ellos solo tengan acceso a cierto horario dentro del día. Por ejemplo, tal niño tiene acceso a internet de tal hora a tal hora. A partir de las 7 de la noche ya no tiene acceso. Entonces con el control parental se podría configurar en el router, se podría configurar para que el niño ya, en ese dispositivo que tiene el niño ya no se conecte más a internet, no tenga acceso a internet. Entonces, en ese caso podríamos controlar lo que es ese tipo de, por eso se llama control parental. Y los antivirus ya hablados y lo que son actualizar programas, ¿verdad? Todo hay que actualizarlo, así como se actualizan nuestras aplicaciones en nuestro celular, se actualizan, algunas veces lo actualizamos, algunas veces automáticas, ¿verdad? Y las herramientas en línea. Entonces son las tecnologías de seguridad más habituales que tenemos. Luego está la gestión de la seguridad informática, que son gestión y control de sistemas de antivirus. Debemos verificar que todos los dispositivos se encuentren en una gestión del antivirus, ¿verdad? Luego está la gestión de actualizaciones automáticas, que es lo que decía, que todo se actualice automáticamente. Y luego está la gestión de copias de seguridad, por ejemplo. Entonces, las copias de seguridad es muy importante, es como el pequeño backup, o sea, en inglés se llama el famoso backup. Entonces, esa es una copia de seguridad de nuestra información. Por ejemplo, las personas que hacen teletrabajo deberían hacerlo todo el tiempo. Eso es lo primero que se le dice a un empleado que trabaja en teletrabajo. Entonces, hacer un backup siempre, porque esa información es de la empresa, no se puede perder. Entonces, hacer un backup, tener un disco exclusivo para guardar ese tipo de información. Entonces hay que tener siempre copias de seguridad al día, porque si es una empresa, con mucho más razón. Pero nosotros en la vida diaria, en nuestra computadora, podemos tener un disco duro externo en donde podemos tener ese tipo de backup, ese tipo de seguridad, ¿verdad? Entonces, muy importante también tenerlo en cuenta. Luego tenemos la ingeniería social y redes sociales, que es el arte o la ciencia de manipular a las personas para que realicen algo de nuestro interés. Por ejemplo, la ingeniería social casi que no tiene que ver, o sea, tiene que ver y no tiene que ver con informática. Tiene que ver porque es porque el medio por el cual manipulamos personas para desarrollar acciones para que no tengan acceso a información privilegiada, ya sea en una empresa o un usuario común y corriente. Entonces, psicológicamente se manipula a una persona para que nos dé información o realice acciones que pueden ser del interés de nosotros, para sacar, por ejemplo, información, que se pueda hablar de ingeniería social. Entonces, la ingeniería social es como una especie de hacking humano, como una especie de hackeo de una mente para poder obtener información sensible. Es decir, digamos, yo podría estar hablando con alguien y tal vez le digo algo sobre cuentas bancarias, y tal vez la persona me puede decir tal una información sensible y que la puedo usar en su contra. Entonces ya esa información se puede utilizar prácticamente en su contra. Y en informática se utilizan su tipo de ataques, digamos. Ya no psicológicos, bueno, psicológicos y informáticos, donde se pueden clonar páginas web. En este caso, bueno, en redes sociales se pueden clonar
perfectamente la página del banco, Netflix, cualquier tipo de red social, ¿verdad? Consejos para protegernos de posibles ataques de ingeniería social. Entonces, establecer controles de privacidad a través de redes sociales. Por ejemplo, esto es permitir el acceso a información solo a sus familiares o amigos muy cercanos, ¿verdad? No publicar información nunca personal en ningún, de ningún sitio, ni de sus casas, de tu número de teléfono, de trabajo, ocultar todo tipo de información posible, ¿verdad? Evitar realizar publicaciones, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje o así, entonces, en lugares de frecuencia o que asista muy frecuentemente. Y dentro de una red social, por ejemplo, Facebook, que lo utilizamos mucho, evitar dar clic en un tipo de enlace, evitar cualquier tipo de riesgo de salir siempre de sus cuentas, o asegurarse que se los robe y para no tener ningún inconveniente. Luego, la seguridad de redes inalámbricas en el hogar. Esto es muy importante para cómo proteger nuestras redes domésticas en este caso. Entonces, por ejemplo, cambiar el usuario por defecto para la administración del router. O sea, el router, ellos traen un tipo de, por ejemplo, casi siempre el nombre de usuario y contraseña es admit, admit. Entonces, cambiar ese tipo de configuración. Entonces, cambiarla por una que no sea por defecto, porque cualquier persona podría decir, a ellas tienen tal modelo de router, y yo podría conseguirme la dirección y yo podría decir es admin, entonces ya podría configurarle el router y meterme a su configuración del router y poder saber cuál es su clave wifi, y, o sea, podría hacer modificaciones, podría hasta incluso meterme a la red y interceptar toda la información que pasa por su red informática de doméstica. Entonces, por eso es importante administrar, utilizar contraseñas robustas, ponerle una contraseña muy robusta al router, estarla cambiando cada cierto tiempo, ¿verdad? Elegir el tipo de cifrado. El cifrado normalmente lo recomiendo el WPA2 para doméstica. Si es una empresa, se puede, si es una empresa o una persona que hace teletrabajo, recomiendo WPA2, o si el router tiene posibilidad WPA3, ponérsela. En definitiva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Entonces, siempre configurar ese tipo de cifrado, y el cifrado y el ADES, ponerle el ADES, ¿verdad? Muy importante, faltó ahí. Configurar para controlar quién se puede conectar. Eso es muy importante, estar vigilando a quién le damos acceso a nuestra red, ¿verdad? Entonces, estar vigilando cuántos una lista de dispositivos. Que nosotros digamos, en esta casa hay 5 dispositivos o 6 dispositivos, esos que siempre estén esos 6 y que no esté uno de más, a no ser que no esté registrado en la red. Entonces, para estar siempre al tanto de nuestra seguridad en la red, porque la gente no le da mucha importancia, pero la red Wi-Fi sí es muy importante. Y herramientas de seguridad y las medidas de protección. O sea, lo mismo, no abrir enlaces sospechosos ante la duda. Lo más seguro es eliminarlo, ¿verdad? Una medida relacionada con el correo es agregar aquellas direcciones de correo seguras, o sea, listas en blanco, o, ¿verdad? Instalar un buen software, un buen antivirus, o sea, no gratuito, no recomiendo gratuito, si puedes comprarlo y ponerlo en sus dispositivos móviles, tanto en la computadora como en un celular, mejor, ¿verdad? Entonces, mantener actualizados los sistemas operativos, Windows, si tiene Windows 10, tenerlo al día, actualizaciones al día, no pasarlos por alto. A veces es molesto, tenemos que trabajar todo el día en la computadora, entonces hacerlas en la noche, cuando ya las personas que hacen teletrabajo terminan la jornada laboral, entonces actualizan para que el otro día amanezca actualizado el equipo informático. A las aplicaciones, cualquier tipo de software que utilicemos, ¿verdad? Realizar backups muy importantes, copias de seguridad todo el tiempo, evitar descargar instalación de programas de sitios no es desconocidos, o sea, que no tengamos seguridad de que el sitio sea seguro, no hacer clic en ventanas emergentes de publicidad, lo que decía antes, de una publicidad, no hacerle caso, que por más tentados que nos veamos, no hacer clic en esos tipos de enlaces maliciosos, y concientizar y informar
para que hagan un uso correcto los equipos y dispositivos. Eso es lo que todo mundo debería hacer, digamos, darle un uso correcto a los nuestros dispositivos y a nuestras redes sociales. Luego está el control de acceso de los usuarios en el sistema operativo, o sea, lo que es quienes tienen acceso al sistema. En este caso, una computadora personal en un hogar, entonces concientizar a los usuarios que tengan la responsabilidad de frente a una debida utilización de contraseñas de equipos, garantizar la garantía de la seguridad de la información. Por ejemplo, cuando se utilizan instalaciones de trabajo remoto, por ejemplo, entonces tener ese tipo de cuidado, ¿verdad? Tipo de que se hayan Un saludo. a nivel mundial. Es WannaCry en acción. Afectó en el 2017. Fue un ransomware mundial que afectó a millones de países. El peor de toda la historia hasta el momento. Y así es como encripta la computadora. Y de esa manera entonces es como en este caso el tipo ransomware es un WannaCry. Fue uno el que se dio en el 2017, un ataque a nivel mundial, de un ataque informático mundial. Entonces este archivo lo que hace es como se vio en el video, se abre un archivo, cualquier tipo de archivo, de texto, documento, y ahí viene cifrado el código. Entonces lo que hace es que al ejecutarse en un documento se abre y lo que hace es que se cifra todo el disco duro de la computadora, se cifra, entonces no tenemos acceso, no volvemos a tener acceso a nuestros documentos en estos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos documentos de Word, no se pueden acceder porque ya tendríamos la amenaza del ransomware. Entonces nos pide como aquí un rescate de bitcoins en este caso, ¿verdad? Así es, esta es una demostración de un ransomware en tiempo real, ¿verdad? Que lo busqué por ahí, pero realmente así es como suceden este tipo de ataques, así sucede con Conti, ¿verdad? Con cualquier otro, como el que afectó a Hacienda, en este caso así afectó los sistemas de se ejecutó y se vuelve ese. ¿Quiénes son? Entonces, Que vamos a adelantar un ¿verdad? A toquecito. todo este mundo, un sistema. Entonces Ahí vamos a está, usar cuidado con la demo. este tipo de herramienta, ¿verdad? Kali Linux es como un sistema operativo para los expertos en ciberseguridad, ¿verdad? Entonces aquí hacemos pruebas de ciberseguridad, hacking, todo referente, ¿verdad? A todo este mundo, ¿verdad? Entonces aquí lo que se hace es hacer todo este tipo de todo este tipo de todo este tipo de información. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer pruebas de seguridad y ese tipo de. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es voy a demostrar cómo un cibercriminal podría robar nuestras credenciales con una simple clonación de una página web de cualquier tipo, ya sea de streaming, de red social, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una demostración para que ustedes vean para que vean lo engañoso y lo fácil que a veces podemos caer en engaños de ingeniería social o de phishing, técnicas de phishing de un cibercriminal. Entonces vamos, por ejemplo, voy a clonar, claro, con fines educativos, ¿verdad? Entonces vamos a demostrar cómo es que ellos logran con esta técnica, logran engañarnos y logran hackearnos literalmente. ¿Cómo es que logran hackear un sistema o nuestras redes sociales o nuestras con nuestras o sea con nuestros con puro engaño, engañarnos psicológicamente, ¿verdad? Entonces en este caso voy a clonar Netflix, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la clonación de Netflix.
Entonces, vamos a ver si nos funciona. Vamos aquí. Creo que ahí se está activando el sistema. Aquí esperamos un toque, que haya un chasecito. Ok. Ok, entonces aquí ya tengo el enlace. Entonces, el cibercriminal lo que hace es cuando ya tiene acceso a la URL, o sea, un link malicioso, entonces lo que hace el cibercriminal es mandarnos este link, ¿verdad? Un link malicioso en el cual nosotros decimos, sí, es Netflix, pues dice Netflix y todo. Entonces nosotros lo vamos a abrir. Y vean que es exactamente igual. O sea, nosotros dice Baltimore. O sea, nosotros tenemos que fijarnos siempre en el tipo de link, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer aquí y podemos ver qué tipo de link, ¿verdad? Aquí dice qué tipo de link es. Entonces si usted no es Netflix.com, o sea, ni no entra a este tipo de acceso. O sea, ya por sentido común sabemos que no es el sitio oficial de Netflix, ¿verdad? En este caso. Entonces, en este caso, lo que hicimos nosotros fue clonar Netflix, ¿verdad? La página de Netflix. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como usuarios? DC, pero ahí sin Netflix. Entonces, de ahí sin Netflix. Entonces, entonces, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos nuestra contraseña, por ejemplo. Voy a usar. Voy a usar este como ejemplo. Entonces, lo que haría una persona común y corriente es de sí. Es la página oficial de Netflix, pero realmente eso es una clonación que yo hice del sitio de Netflix. Entonces, ponemos la contraseña. En este caso vamos a poner soy hacker 123. Esa sería la contraseña, ¿verdad? Entonces, no, como haríamos nosotros, igual le damos iniciar sección. Y sorpresa, ¿qué es lo que pasa? No, no, ahora sí nos redirige a la página de Netflix. Pues si ustedes se ponen a ver aquí en Netflix.com, ahora sí estamos en la página oficial de Netflix, ¿verdad? Que ya no es la clonación como tal. Entonces, nosotros enviamos por un mensaje de texto o por correo electrónico. Entonces, ya para poder recuperar el acceso a nuestra cuenta, entre comillas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pusimos ya la contraseña y el correo, entonces, para el cibercriminal, en este caso el ciberdelincuente, ya tendría acceso a nuestra dirección. Por ejemplo, aquí es lo que la otra cara de la moneda. O sea, nosotros caemos en el engaño. ¿Y qué es lo que obtiene el ciberdelincuente? Entonces, el ciberdelincuente lo que obtiene es, por ejemplo, ya tendría nuestra dirección IP. Ve, aquí nos dice la IP. ¿Qué IP de la víctima? De la que se registró en el sitio clonado de Netflix, ¿verdad? Entonces ya tenemos la 200-105 y esa sería la dirección. Y aquí lo más importante, la cuenta de Netflix, account, que es en español es cuenta. Entonces ya tendríamos la cuenta, o sea, el correo soyhacker@gmail.com, ese sería el correo, y la password, o sea, la contraseña sería soyhacker123, esa sería la contraseña que la persona digitó en nuestro sitio web. Entonces ya al lado del ciberdelincuente ya tendría nuestra correo electrónico y nuestra contraseña. Ya podría, si no tenemos tipo de seguridad que yo recomiendo, tener autentificación o verificación de dos pasos, porque si alguien nos roba nuestro correo y contraseña, ya podría robarnos nuestras credenciales de nuestra, o sea, puede acceder a Netflix en este caso, ¿verdad? Entonces, si no tendremos un segundo factor de autentificación o verificación de dos pasos, entonces ya cosas, ese tipo de seguridad, aunque yo tenga el acceso al correo y contraseña, se tiene que enviar un código de verificación al correo, o si usa una otra aplicación que da el código, ¿verdad? Se da el código de verificación, o si por mensaje de texto. Entonces yo tendría que tener el número, el primero tendría que tener el chip de la persona para poder acceder a la cuenta, y después tendría
que tener el código que te envían. Entonces ya tendría que hacer otra técnica más avanzada, que es para pedir el código a la víctima, ¿verdad? Para que la víctima me dé el código de verificación en 2 pasos para poder tener ese código y poder ya ahora sí romper la seguridad total que tiene la persona de la red, ¿verdad? En ese caso. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Entonces ya podríamos de este usar, ya podríamos robarle en la cuenta de Netflix, por ejemplo. Ahora vamos a hacerlo con ya no con Netflix. Vamos a clonar otra red, por ejemplo, una red social. Llámese Twitter, llámese Facebook, ¿verdad? Vamos a hacer este tipo de pruebas para que ustedes vean lo fácil que es. O sea, sí, lo fácil que es para un ciberdelincuente engañarlo de esta manera. Entonces, es ponerse pilas y poner atención siempre a los links que nos envíen, a los links que damos, ¿verdad? No dar así es tan fácil, no caer tan fácilmente, ¿verdad? Porque usar sentido común. Si nosotros no sabemos que no hemos cambiado contraseñas y no podemos recibir enlaces a nuestro correo, o sea, de que su correo, su contraseña se ha cambiado y usted no la ha cambiado, y obviamente ya es porque es un link malicioso. O sea, que si usted entra a ese link, podría ser hackeado, ¿verdad? En cualquier momento. Por ejemplo, voy a hackear y voy a clonar una página oficial de Google, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo en 3. Voy a ponerlo. Ok, vamos a darle chance. Entonces siempre hay que analizar siempre los links mientras que esto carga. Vamos a darle un chancecito. Ok. Listo. Todo con fines éticos, ¿verdad? Aquí todo es para enseñar y para que aprendamos, ¿verdad? O sea, cómo sería el rol de un ciberdelincuente, las 2 caras de la moneda, cómo se engaña, a qué estaría realizando, cómo el ciberdelincuente engaña a una víctima y cómo la víctima cae en sí, o sea, cómo literalmente la víctima cae en la trampa, en este caso en el engaño, y la otra cara de la moneda, que cómo el ciberdelincuente ante el factor humano de ingeniería social, la persona cae y cómo obtiene las credenciales de una red social o de cualquier tipo de cuenta de streaming, en este caso como lo vemos en Netflix, ¿verdad? Que la clonación de la página de Netflix. Y así podría suceder con la página del Banco Nacional, la página del BCR, o sea, cualquier tipo de página de bancario, privado, público. O sea, la persona que tiene habilidades de estas los utiliza para este fin, digamos, para engañar. Entonces aquí otro link malicioso, vamos a ver si funciona. Porque hay veces que no funciona. Ok, aquí vamos a clonar. Ok, no, este caso no funcionó. Vamos a probarlo ahí con. Okay. Entonces, ahora vamos a realizar la clonación de Gmail. Entonces, por correo electrónico se puede engañar, sí, con todo se puede engañar. Ok, ya tendríamos el enlace. Entonces, vamos a entrar a ese tipo de enlace. Y efectivamente, ya clonamos un correo electrónico. Entonces, ya clonamos una cuenta, una página de Gmail. Y ves que cualquier persona caería en esto. O sea, si no se fija bien en el link que estamos que le están dando, cualquier persona sí diría, sí, efectivamente es Gmail, digamos, es la página oficial de Gmail. Entonces te pone, por ejemplo, al mismo timo. Un ejemplo. Y pondría la contraseña, ¿verdad? Soy hacker 123, ¿verdad? Y le damos iniciar sección.
Y ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Que es ahora sí nos envía a la página original de Google, entonces nos envía una recuperación de cuenta. Entonces, así la víctima no ha, va a sos, la víctima lo que piensa es, sí, seguramente puse el correo mal o me equivoqué, puse la contraseña mal, y entonces ahora Google me dice que como lo puse mal, entonces para recuperarme, que seguramente no mi contraseña, y que para recuperar la cuenta ponga el correo electrónico de nuevo para ver qué se puede hacer para recuperar mi cuenta. Entonces la víctima no sospecharía tanto. Entonces caeríamos en ese engaño. Entonces, y por otro lado, por la otra cara de la moneda, igualmente, ¿qué es lo que obtiene el cibercriminal en este caso? Entonces el cibercriminal ya tendría la IP de la persona, en primer lugar. Ya tendría la ubicación de la persona, la IP, de dónde fue que ella digitó o de qué ubicación tiene. Y ya tendríamos la cuenta, o sea, el correo electrónico, y tendríamos la contraseña. En este caso ya podríamos robar las credenciales de ese correo electrónico, si fuera el caso. Si no tiene segundo factor de autentificación o verificación de dos pasos, ya el hacker, ya en este caso el hacker ya tendría acceso a google.com más exacto o cualquier tipo. Entonces, que esperamos un momentico para que el programa haga el trabajo. El software en este caso, ok. Ya tendríamos un link falso para enviar a una víctima. Entonces, por ejemplo, abríamos el link. La víctima va a abrir el link sí o sí. No, ni siquiera se va a fijar si sí es Facebook y ya. Entonces le haríamos para que entonces se abriría la página oficial de Facebook, ¿verdad? Entonces, esto sería ve que es el mismo. La misma página de Facebook, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, 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 si es la legítima página de Facebook, ¿verdad? Entonces, pero entendamos que aquí el link no es facebook.com, es este, el link es este. Entonces aquí, y ve que aquí nos dice que no es conexión segura. Entonces, este candadito no está el candado, dice que la página no es segura. Y la clonación es efectiva. O sea, en este caso tendríamos la clonación de la red social Facebook. Entonces, ¿qué es lo que hace la víctima? La víctima asume y no se fija en el link y que sí es realmente la página de Facebook. Entonces la víctima se registraría. Pondríamos la contraseña. Soy hacker 123, ¿verdad? Y le damos iniciar sección. ¿Y qué es lo que pasa? Igual. Ahora sí nos envía. Ahora sí nos envía a la página real. ¿Ve? Ahora sí nos envía a la página real. Pero ¿qué pasa? Ya, por otro lado, ya el hacker habría cazado el ciberdelincuente en este caso, porque los hackers todos son buenos. Aquí la diferencia es, la mala diferencia que nos han hecho pensar es en que entre un hacker y un ciberdelincuente, es que el hacker utiliza sus conocimientos para el bien, todos los hackers somos buenos. Aquí la diferencia es el ciberdelincuente, el cibercriminal, es el que hace todo este conocimiento para usarlo para el mal, para robar información. Entonces, esa es la diferencia. Pero un hacker siempre es bueno, el hacker es estudioso, el hacker siempre estudia nuevas técnicas, nuevas tecnologías para proteger información, proteger empresas, proteger dispositivos. Siempre el hacker es investigativo. Y aquí ya tendríamos la IP de la víctima, tendríamos el correo y tendríamos en este caso tendríamos el correo, que soy hacker arroba gmail.com, que es el correo que importa. Y tararán, y ya lo tendríamos aquí el acceso a Twitter. Ya la tendríamos en nuestra. Y efectivamente, ya tendríamos un link. O sea, aquí se puede clonar cualquier tipo de página. Entonces, aquí por ejemplo, la víctima. Okay. Y tal vez podemos probar algo de. No lo voy a hacer aquí porque no sé si Twitch me podría bañar, pero
podemos poner cómo es entrar en la deep web. Vamos a ver, deep web. ¿Cómo era que decía? Había un video de él. Aquí es este. Vamos a poner aquí un experto en ciberseguridad. Cómo demuestra que es, cómo es que se entra en la deep web. Yo no lo voy a hacer porque, o sea, no estamos. No, ok, vamos a poner la cámara. Yo no lo voy a hacer porque no estamos induciendo a que todo el mundo visite la deep web, pero sí es importante que sepas que los peligros que puedes acudir si visitas estos sitios peligrosos si no tienes la protección adecuada. Tal vez para la próxima stream, el próximo directo, haga una captura de cosas que he capturado en la deep web, pero no me voy a meter como tal porque tampoco vamos a incentivar su uso, lo que no vale la pena. Pero sí es importante que sepamos a lo que nos enfrentamos si no tenemos el conocimiento necesario para ingresar a este otro internet oscuro. Sin la protección, sin los programas adecuados, sería un... Voy a poner esto y cerraríamos por hoy para no extenderlo, porque sí, verdad, sí estoy como medio cansado, entonces. Y luego tengo que ponerme a leerme algo, entonces no quiero cansarme mucho, pero vamos a ponerle este video a ver. En los callejones de la criminalidad en la web, se llama. El tiempo. Tanto puede mostrar la mayor expresión de libertad para alguien donde logra escapar de un régimen opresor, como también una expresión de pedofilia o de las peores cosas tipo gore que se pueden encontrar de la humanidad. Así que muestra lo mejor y lo peor de la humanidad al mismo tiempo. La persona que se arriesgue a hacer este tipo de compras, pues tienen que asumir esos tipos de riesgo, ¿no? Y es como una ruleta rusa, puede pasar lo que sea. Hay personas que, por ejemplo, experimentan placer porque alguien sufre un daño, porque siente que se lo merece, porque siente que es injusto. Algunos expertos dicen que entrar a la dark web es como caminar en una calle oscura de la criminalidad. Puede encontrar desde drogas, armas, contenido de pornografía infantil y hasta los servicios de supuestos sicarios. Es un mundo oscuro donde no hay ley ni orden. Yo soy Ana María Velázquez y hoy voy a empezar un recorrido para entrar a la dark web, conocer cómo funciona y ver todo lo escalofriante que se puede encontrar allí. No creo. Más que eso. Después de ahondar sobre este tema, quiero indagar mucho más con los expertos, que son los que realmente saben. Por eso en este momento voy camino a encontrarme con David Pereira, quien es un experto en seguridad informática, y con él vamos a conocer no solamente cómo funciona la dark web, sino también vamos a intentar entrar a ella. La internet normalmente está dividida en tres partes: clear web, donde tenemos contenido indexado, es decir, que los motores de búsqueda como Google, como Bing, como Yahoo, pueden encontrar muy fácilmente y de una manera organizada la información, y es la internet a la que la mayoría de las personas acceden normalmente. Tenemos Deep Web, que es contenido no indexado, es decir, motores como Yahoo, Google, Bing no acceden fácilmente a estos contenidos. Es una de las partes donde más información hay. Por otra parte está la Dark Web o la Darknet, que es una parte de esa Deep Web en la cual tiene un protocolo particular para acceder a ese sitio web, que se puede acceder desde un navegador, pero que tiene ciertas características particulares. Es decir, esa dark web es una pequeña parte que está dentro de la deep web y que contiene diferentes tipos de información. Desde contenidos positivos,
contenidos intermedios y contenidos terriblemente negativos. Vas a encontrar desde estudios, informaciones. Un momento. En esa parte ahí sale, por ejemplo, la famosa Silk Road, que tal vez muchos recordamos aquí, los que hemos ingresado más viejos de la Dark Web. La Silk Road era como una venta de drogas en la Dark Web, lo cual se cerró. Pero sí es muy importante ratificar que existen las Silk Road. Usted abre un sitio de la Silk Road y todo el mundo se identifica a los que navegamos por la Dark Web, porque sí, realmente sí era un sitio muy famoso, tenía mucha fama en lo que es la Dark Web. Y como dice aquí, podemos encontrar desde drogas, desde sicarios. Hay sicarios que ofrecen servicios para matar a alguien. Por ejemplo, hay sicarios que te cobro tanto por matar a tal persona. Y aquí está mi hoja de vida, como un currículo, tal como un currículo. Y aquí yo he hecho esto, he matado a esta persona. Esto, imagínense la gravedad del asunto, lo que podemos encontrar en la Dark Web. Pero también admito que, así como hay cosas negativas, admito que hay cosas positivas. Por ejemplo, podemos encontrar cosas didácticas, libros, podemos encontrar, yo me he encontrado radio, no le hago nada malo, es escuchar música. Pero sí, no es recomendable descargar, al menos en nuestro equipo físico. Digamos, si yo entro aquí en mi Windows y me quiero bajar algo, no es recomendable, porque si yo, por ejemplo, descargo ese artículo, esa música, esa canción, por ejemplo, ese libro en mi computadora, no sabemos si realmente, a como no puede contener nada, puede ser inofensivo, a como puede ser que tenga un malware, un código malicioso ejecutado, que apenas lo ejecutamos en nuestra computadora, el código se abre y ejecuta y empieza a ejecutar el código malicioso que viene escondido, incluso hasta en una foto, un video. O sea, hay muchas formas de ocultar lo que es un código malicioso, un ransomware. Inclusive nos podemos ganar un ransomware y acabar con nuestra laptop, nuestra computadora. Entonces podemos dejarla inservible. O sea, esto no es asunto de bromas, de que voy a meter a la Dark Web para curiosar. Hay que tener como una especie de seguridad. Primero, utilizar métodos de seguridad de navegador que se utiliza adecuado para estas cosas. Una VPN, que él explicó que utilizamos un método VPN para cubrir nuestro rastro, no es ocultar nuestra dirección IP. O sea, en este caso es nuestra huella digital. Así como nosotros tenemos nuestra huella digital en nuestro dedo, así cubrimos nuestro rastro ocultando la IP, porque aquí viajamos anónimamente. Y ese navegador especial que utilizamos normalmente es el que, por ejemplo, por eso la Deep Web utiliza .onion, porque el .onion lo que hace es como una cebolla. Él va cambiando la dirección. Es decir, ahorita estoy en Australia, la IP mía es en Australia, en 5 minutos después puedo estar en Noruega, en 5 minutos después puedo estar en Berlín, Alemania, puedo estar en Ghana, en China, Paraguay, ¿me entiendes? Entonces él va cambiando y nunca, es muy complicado que te rastren así de la nada muy muy fácilmente. O sea, ocupan de verdad tener muchas herramientas o que vos caigas muy fácilmente en una trampa para que puedan rastrearte, si vos usas un mecanismo las herramientas adecuadas para poder entrar a estas redes. Por lo tanto, no recomiendo, si vos no tenés nada que hacer, investigar en estas redes, no recomendaría entrar o curiosar, porque realmente nos podemos ganar un virus. Pero voy a dejarlo con el video, continuar con el video. Nomás quería hacer una reseña de lo que... papeles de investigación, pasando por ejemplo con venta de drogas, venta de armas, venta de identidades falsas, venta de tarjetas de crédito robadas, venta de credenciales de correos electrónicos,
siguiendo, por ejemplo, por la parte de pornografía y, digamos, llegando a la parte peor, que sería pedofilia, contenidos tipo jailbait, se llaman jailbait, quiere decir básicamente que es pornografía filmada con menores de edad, pero que parecen mayores de edad. Entonces, digamos, ese es todo el espectro que puedes encontrar. Entonces, ahora podríamos, por ejemplo, buscar Mastercard. Acmea es un buscador que se utiliza para navegar en la deep web. Ese es uno de los cuantos. Normalmente siempre vas a encontrar una lista donde están los links. Por ejemplo, no es, o sea, hay buscadores, pero no es tan es complicado, porque ya los links están, este link es para esto. Inclusive podemos encontrar páginas de grupos cibercriminales. Por ejemplo, cuando estaba Conti aquí en Costa Rica atacando los sistemas, ellos en la página web de ellos, que estaba en la deep web, que por eso accesamos ahí, ellos ponían los datos que ellos tenían, los iban soltando ahí, los datos y tantas gigas que ellos iban soltando ahí. Entonces es importante erradicar eso. Sí, Hackbox R, no es jugando la dark web. Normalmente podemos encontrar contenido muy 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 negativo. A ver qué encontramos. Entonces, mira, aquí nos dicen, por ejemplo, Premium Cards, Visa y Mastercard. Aquí ya, como ves, algo de cirílico, etcétera. Mira, tarjetas clonadas. Entonces podríamos mirar a ver qué nos ofrecen acá de tarjetas clonadas. Ahí nos están redireccionando a un sitio. Démosle un momento. Ellos normalmente se toman un momento para revisar tu conexión, saber quién eres, un poco de desanonimizarte. Y luego, pues bueno, deberían dejarnos pasar. Aquí está, mira. Aquí nos dice que una tarjeta Mastercard de la Unión Europea nos puede costar $150. Acá tú tienes, si quieres comprar una tarjeta, por ejemplo, le podemos decir sí, queremos comprar de una vez. Entonces, mira, tarjetas prepagadas, tarjetas robadas, con pins. ¿Y sale el nombre también de la persona a la que se la... Sí, claro, claro. Acá ellos ponen sus comentarios, dicen, mira, este fue a Walmart, compró comida sin problema, luego fue a Best Buy, se compró un laptop, una pantalla plana y algunas otras cositas. Con una tarjeta robada. Con una tarjeta robada que compró acá. Soy un asesino experimentado, soy de la vida real, llevo 15 años en esto. Imagínate, es que lo terrible acá es que, de la misma manera que uno se presenta para una oferta de empleo, total, estas personas se presentan diciendo, mira, yo sé asesinar. Tú dices, yo soy un asesino y estas son las reglas que tienes que cumplir. Tienes que entregarles un perfil personal, un código, decir cuáles son tus intereses, tu área de influencia o de trabajo como asesino, qué tipo de trabajo vas a aceptar. Pues es la hoja de vida que el delincuente le entrega a ellos para que su perfil aparezca dentro de su página. Exacto, exacto. Así es. Normalmente existen muchos riesgos si no utilizas ciertos mecanismos de protección, como una VPN, como tener cuidado de que si llegaras a descargar un contenido de allí, la mayoría de contenidos que están en estas redes podrían traer malware. Entonces te ves, digamos, expuesta a un ransomware o algún tipo de troyano que podría definitivamente dañar tu máquina. Tienes dos riesgos. Uno, que esto sea una estafa. Entonces, que la persona compró un arma y entregó un dinero y finalmente nunca la va a recibir. Es como transar con un terrorista o transar con un delincuente. Tú no sabes que te va a cumplir. Estás tratando con un delincuente y lo tienes bien claro. Entonces, muchas veces, muchas personas se han visto estafadas. En los últimos meses se ha hecho viral una nueva tendencia: publicar videos en YouTube en los que se muestran supuestas cajas misteriosas que se encuentran en la dark web. Voy a hablar con un usuario de estas redes oscuras para comprobar cómo funcionan estas cajas y verificar si realmente se pueden encontrar en la darknet. Las cajas misteriosas básicamente se originaron dentro de YouTube, empezaron a ser conocidas pues por toda la gente, se volvió un tema de tendencia dentro de YouTube, que consistía básicamente en que tú entras a la deep web y vemos que podemos comprar diferentes tipos de cajas, una caja de cartón común y corriente, donde el juego principal es tú interactuar y jugar
con la persona que te está dando la caja. Podemos encontrar en casos muy extremos, que se ha dado el caso, cabello de gente, dientes, que eso siempre es muy común. Por ejemplo, vemos una opción aquí básica, la caja número 3, que contiene algo que te sorprenderá, dice aquí, y que vale $100, pero hay que hacer la conversión a bitcoins para poder pagarlo. Por ejemplo, un youtuber adquiere esta caja con el fin de generar visitas en su canal, hace el unboxing y demás, pero posterior de los días empieza a recibir aún más mensajes, tanto al correo, desconocidos, empieza a sentirse como melodeado y le empiezan a tomar fotos desde la calle. Entonces es un tema complicado, ¿no? Hay una red social que se llama Connect, donde básicamente es muy similar. Es igual, es como Facebook Dark Web tipo. A Facebook. Pero básicamente los que viven dentro de este tipo de red son todas las personas que se la pasan dentro de este universo, podríamos llamarlo así, que vendría siendo toda la Deep Web. Vemos que pueden subir cosas tan normales como simples memes. Y también Twitter ya había anunciado que estaban a Dark Web. Y demás, poder postear algún comentario. The New York Times, el periódico, también está en la Dark Web. O sea, muchos periódicos y periodistas escriben en la Dark Web, por lo menos porque tienen restricciones de escribir. Por ejemplo, en su país tienen restricciones de publicar algo que no tienen permiso de publicar. Entonces usan la Dark Web para tener la libertad de expresión y poder tener la libertad de, por ejemplo, decir un comentario que no me parece sobre mi país. Cosa que, por ejemplo, en China es prohibido utilizar. China es súper prohibido utilizar aplicaciones. De hecho, no se utiliza Facebook ni WhatsApp. Y demás. Pero más que todo se va basando en compartir diferentes tipos de páginas cuando se vayan actualizando, ya que todas las páginas manejan un tipo de URL desconocido que se van actualizando periódicamente. Gente que puede llegar a gastar millones de bitcoins con tal de que una persona grabe cómo puede torturar a otra y cosas bastante perturbadoras que le hacen a gente indefensa, como cualquier otro que se consigue en la calle. Hay gente que provee este tipo de servicios y es que tú como cliente me pides que lo que quieres que yo haga, tú me das esta plata, yo consigo a la víctima, la grabo haciendo todo lo que tú me dices. Tal vez la Dark Web es el lugar donde se encuentra lo peor del ser humano. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que una persona se sienta atraída o sienta placer por ver a otra sufrir? Voy a hablar con un experto médico-psiquiatra quien nos va a explicar las razones de este tipo de situaciones. ¿Por qué lo hacemos? En mi concepto, yo creo que hay un principio movilizador del comportamiento humano, que es la curiosidad. En general, siempre intentamos ir en búsqueda de complementar toda la información que tenemos sobre un escenario. Yo tengo 31 años. Cuando estábamos en la universidad, entrábamos con mis amigos de la universidad, eso aproximadamente unos 10 años. En su momento lo hacíamos como por la curiosidad, como por ese miedo, como por ese misterio que le transmite a uno, pero que hoy día no lo haría. En el escenario de la red oculta, uno podría decir que las personas podrían quedarse ahí si sienten o experimentan que son parte de algo, que están vinculados con algo o con alguien, o si son parte de algo que, además de ser oculto, pues resulta importante para ellos. Lo tercero, aparte de la curiosidad y la pertenencia social, sí sería pensar que hay sujetos que empiezan a, en la medida en que están ahí continuamente, empiezan a normalizar las cosas que ahí no ocurren. El hecho de saber que estas redes ocultas, en estas redes ocultas los humanos guardamos un anonimato, puede que aumente la posibilidad de que la gente entre. ¿Por qué? Porque básicamente una de las cosas que se ha visto en el comportamiento social
es que o uno de los elementos reguladores del comportamiento social es ser evaluado por otros, es tener una audiencia. En general, cuando estamos en presencia de otros, nuestro comportamiento tratamos de ajustarlo en consecuencia. En ese sentido, ese juicio social está perdido en una red oculta. No hay quien te evalúe, no hay quien te juzgue. Como vieron, fue un recorrido por este mundo oscuro que refleja un lado macabro, pero también natural del ser humano. Queda la pregunta abierta de hasta qué punto la satisfacción personal o la curiosidad de un solo individuo puede llegar a vulnerar la integridad de otros o de una sociedad entera. Está muy interesante. Vamos a buscar. Mal. Dark Web o Kevin Mitnick, ¿qué buscamos? Tenemos con Dark Web. Aquí hay otro. Vamos a poner este. Foros de este. Dinero, armas y drogas. En la Darknet, las compras ilegales parecen estar a solo un clic de distancia. ¿Por qué es tan difícil atrapar a los criminales allí? ¿Y es positivo que existan este tipo de espacios en la web? Darknet, el lado oculto de Internet, es nuestro tema de hoy en Enlaces. La Darknet es una alternativa a la Internet convencional, una Internet anónima y encriptada. Unas condiciones perfectas para vender decenas de productos ilegales en línea, armas, por ejemplo. Según un estudio reciente, los ciudadanos de los países libres y democráticos son quienes más utilizan la Darknet para actividades ilegales. Aunque, seamos sinceros, también son los que tienen más recursos, ¿no? ¿Y qué es lo que se vende más en la Darknet? Según los expertos, las drogas representan 2/3 de toda la oferta en la Darknet. Heroína, LSD, todas las drogas sintéticas que se imaginen, todo en una sola plataforma. Nuestra compañera Yanina Semenova las probó. No las drogas, las diversas plataformas de compra. Y solo para comprobar qué tan fácil es comprar drogas en la Darknet. A simple vista parece una tienda online común y corriente, con imágenes de los productos y las opiniones de los clientes. Sin embargo, los contenidos son ilegales. Obviamente. Datos de tarjetas de crédito, heroína y armas de todo tipo. Haya Schulman es la jefa del Departamento de Ciberseguridad y Defensa del Instituto Fraunhofer en Darmstadt. Ella nos muestra sitios de venta de droga en la Darknet. Visitarlos es legal, pero comprar está penado en Alemania. Las páginas pueden encontrarse a través de la Clear Web, que es la web que conocemos. Está mejor organizado que muchos mercados online legales. Los consumidores son más confiables y sus comentarios más positivos. Aquí se mueve mucho dinero. Y además, si cometes un error, vas a la cárcel. Así que debes garantizar que sea seguro.
Con un par de clics se puede comprar cannabis, una de las drogas más solicitadas de la Darknet, y enviarla a la dirección que elijamos. Uno debe confiar en que el vendedor borrará la dirección tras el envío. El pago se hace con bitcoins para que el comprador se mantenga anónimo. ¿Pero qué tan probable es que los productos lleguen a su destino? Cada vendedor aquí tiene su grupo de clientes frecuentes y si alguno no entrega la mercancía, su reputación quedará dañada y nadie más le comprará. Así que todo el sistema está basado en la reputación. Si ordenas algo, llegará. Sin embargo, quienes compran en la Darknet no son 100% anónimos, incluso aunque la encriptación de la dirección IP dificulte su localización. Otro desafío para las autoridades es que la Darknet, como en Internet, tampoco hay fronteras nacionales. Nunca sabemos en qué país o en qué países se encuentran los servidores, y eso no solo presenta desafíos técnicos para la persecución de delitos, sino también desafíos legales. Esto quiere decir que tenemos que cooperar con otros organismos de aplicación de la ley, de los cuales cada uno opera en un marco diferente, y eso implica un reto muy grande. Pero el 2019 rindió frutos. La Oficina Federal de Investigación pudo cerrar una de las tiendas de drogas más grandes del mundo en la Darknet, la Wall Street Market. Los servidores fueron descubiertos en este antiguo búnker del ejército alemán en un pequeño pueblo en el oeste de Alemania. La característica más importante de la Darknet es que allí el usuario es anónimo. Cuando navegamos por el resto de Internet, dejamos rastros en todas partes. Nuestra ubicación, el dispositivo que usamos, las transacciones bancarias, etc. Incluso en el modo incógnito de los navegadores. O sea, de incógnito al final no tenemos nada. Okay. La Darknet fue creada originalmente por el ejército de Estados Unidos para que los servicios... No, que nada que ver que el navegador incógnito nos oculta la IP, nada que ver, no es... Hay gente que piensa eso, no sé cómo hay gente que puede pensar eso. Lo que hace el navegador de incógnito es impedir que guarde el historial que navegamos, las páginas que navegamos durante ese momento, ese instante. Pero la ubicación IP igual es rastreable. Servicios secretos pudieran comunicarse de forma anónima. Hoy ya es accesible para todos. El anonimato en la Darknet naturalmente atrae negocios ilegales. Ahora bien, la Darknet también permite a los activistas políticos moverse en línea sin temor a ser perseguidos, para lo cual se necesita un software especial. Así es como funciona. La forma más conocida de entrar a la Darknet es a través del proyecto Tor. Un servidor conocido mundialmente. El objetivo del proyecto Tor es poder defenderse del rastreo, la vigilancia y eludir la censura. Donde quiera que navegues en Internet, puede ser geolocalizado y espiado, y Tor trata de evitarlo. Tor utiliza una encriptación múltiple según el principio de cebolla, y así el usuario de Internet permanece anónimo. Las búsquedas se llevan a cabo a través de una red con múltiples servidores, el nodo Tor. Así, solo el primer nodo conoce la dirección de IP del usuario, un identificador único tras el cual se transmite la dirección del nodo. Cuantos más nodos, más difícil es rastrear e identificar al usuario de Internet. Más de 2 millones de personas utilizan Tor. Pero, ¿qué es lo que quieren activistas como Julius? Que la tecnología de Tor se vuelva estándar en todos los buscadores. ¿Todos podemos navegar de forma anónima en la Darknet? Sí. Y eso lo hace ciertamente más democrático. Sin embargo, este anonimato también ofrece protección para muchas actividades ilegales. Para los pedófilos, por ejemplo, que usan la Darknet a sus anchas. Los investigadores alemanes han descubierto varios foros de este tipo en los últimos años. Por ejemplo, Elysium, una de las mayores plataformas de pornografía infantil. En 2017, el foro se cerró. Este caso demuestra que en la oscuridad y en el anonimato, hacer cumplir las leyes es un desafío especialmente complejo. Con 111.000 cuentas y foros en 6 idiomas diferentes, Elysium es, en 2017, un punto de encuentro para pedófilos de todo el mundo. Conversan y comparten imágenes donde se abusa sexualmente de niños y de bebés. Para poder tomar medidas contra estos sitios en la Darknet, la policía recurre a investigadores encubiertos.
Es como un gran rompecabezas. Para infiltrarse en una plataforma así, hay que fingir ser pedófilo o interesarse por esos temas y así entrar en contacto con personas. Y no se trata de tener una conversación o dos. Se tarda semanas o meses hasta que se consiga información de ellas. Además, los investigadores también evalúan imágenes y vídeos que muestran violencia sexual contra los niños. Es difícil de sobrellevar, pero cada detalle cuenta. Uno mira con detenimiento las imágenes. ¿Qué enfoque tiene? ¿Es un crimen cometido en Alemania? ¿Hay algún producto que solo se haya comercializado en el mercado alemán? Pero un error en Elysium ayudó a los investigadores. El foro no estaba totalmente encriptado. La dirección IP de un servidor se hizo visible y los dirigió a uno de los pedófilos. Las autoridades a menudo dependen de estos golpes de suerte en la Darknet. Que las personas cometan errores ayuda, o que los sistemas no sean 100% infalibles. Normalmente en una plataforma en la red oscura no se usan direcciones de IP reales. Aunque la red oscura no es el origen del mal, investigadores como Julia Busweiler están convencidos de que, sin ella, el consumo e intercambio de fotos y vídeos sobre abusos sexuales a niños no estarían tan extendidos. Fuera de la red no sería así, porque esta gente correría mucho peligro de encontrarse con alguien que no comparte su visión en absoluto y que probablemente los denunciarían. Yo creo que este intercambio en la Darknet también los refuerza en sus opiniones. Otro problema para los investigadores es que a menudo, para acceder a los foros de pornografía infantil en la Darknet, hay que hacer la llamada prueba de castidad, es decir, subir material de abuso infantil. Entonces, ¿debería la propia policía compartir imágenes que muestran el abuso sexual de niños? En muchos países esto está prohibido, por supuesto, lo cual es comprensible. En consecuencia, desde 2020 la policía alemana usa imágenes generadas por computadora que no muestran niños reales. Ah, y otro problema. Cuando se cierra un foro en la Darknet, muchos pedófilos pasan directamente al siguiente. Por eso, para la fiscal Julia Busweiler, es importante investigar a fondo. Romper el máximo número de estructuras, eso es lo importante. Porque así algunas personas estarán menos seguras y dirán, mejor no lo vuelvo a hacer. Y ahí está la clave, aumentar la inseguridad en ese mundo para que la gente cambie de opinión. Pero atención, porque la Darknet también tiene mucho de esto. Gente que se manifiesta por su libertad. El navegador Tor, muy común en esta red, también ayuda a los activistas políticos amenazados en el mundo a navegar de forma anónima. Tor significa The Onion Router. La encriptación en este sistema es a partir de varias capas, como una cebolla. Por lo tanto, los sitios web a los que se puede acceder a través de Tor pueden reconocerse por la extensión .onion. La tienen Facebook, el New York Times y la Deutsche Welle, una página propia encriptada bajo el principio de cebolla, accesible a través del navegador Tor. Porque en países como China e Irán, sitios web como estos están bloqueados. Es por eso que para Reporteros sin Fronteras, la red oscura es un medio para conseguir mayor libertad de expresión. La Darknet, o más bien el buscador Tor, permite navegar en Internet de forma anónima y facilita el acceso a páginas que podrían estar censuradas en otros países, además de compartir documentos y material de video con otros medios de comunicación internacionales sin revelar la identidad. Es una herramienta fundamental, especialmente en países menos libres. La Darknet es también un lugar en el que se ventilan secretos relevantes para la sociedad. Denunciantes como Chelsea Manning y Edward Snowden utilizaron la red oscura para filtrar la información. Durante la primavera árabe, muchas personas utilizaron la red oscura para organizar protestas contra el gobierno, de forma anónima y sin miedo a la persecución. Esta tecnología ayuda a la organización de protestas y protege a los opositores de la vigilancia de los servicios secretos. Estamos viendo el uso combinado de tecnologías como el VPN y la Darknet, que jugaron un papel crucial en las protestas en Rusia y Bielorrusia.
Ambos estados censuran el uso de redes sociales y despojan a los periodistas de sus acreditaciones. Así que poseer herramientas para comunicarse a través de medios alternativos para eludir la censura del estado se ha convertido en algo fundamental. Para mí, como periodista, la libertad de expresión es lo más importante para poder realizar mi trabajo. Muchos colegas en otros países tienen que confiar en la Darknet para hacer su trabajo y para evadir el control estatal. Por lo tanto, no hay que entender la Darknet como el lado negativo de Internet únicamente. Esa también es la opinión de Lisa Ditma, de la ONG Reporteros Sin Fronteras. La Darknet tiene un problema de imagen. Se trata de una herramienta de anonimización que permite actividades legales e ilegales. Pero es crucial para periodistas y defensores de derechos en el mundo. Por eso hay que hablar mucho sobre ella y aún más sobre los aspectos positivos. Esto era todo lo que teníamos para contarles hoy en Enlaces. Los invitamos a que visiten nuestro contenido en YouTube y a suscribirse a nuestra lista de reproducción Tecnología y Mundo Digital. Yo soy Juan Sebastián Gómez. Sí, y yo creo que ya fue como todo por hoy. La verdad es que solo tenía eso preparado y probablemente nos veríamos la próxima. Nos veremos la próxima, no sé cuándo volver a hacer stream, no sé si lunes o martes de la otra semana, pero probablemente esos días, si no ocurre nada, esos días, cualquier otro día, o si no, vemos y avisamos en el calendario, a ver cuándo es que podemos volver a hacer stream. Entonces, por lo pronto, yo creo que es todo. Muy buenas tardes. Y ahí queda grabado, entonces ahí lo pueden ver cuando deseen. Esto es un tema muy amplio, la dark web, si es que da como más mucho para hablar. Así es que, sin más, hasta luego y hasta la próxima. Chao.